La radio celebra más de 100 años como uno de los medios de comunicación más confiables y ampliamente utilizados en el mundo. Desde su descubrimiento el 14 de mayo de 1897 y posteriormente su lanzamiento en los años 1920, este importante medio de comunicación ha atravesado retos y cambios, según reseña la UNESCO, en el marco de la conmemoración de sus más de 100 años. Aunque la radio goza de una enorme confianza del público, enfrenta crecientes desafíos en cuanto a la audiencia, apoyo comercial, la censura y para algunos medios la consolidación de espacios y personalidades que no son profesionales de la radio. Hechos confirmados por el destacado locutor y director de la división de radio que compone las emisoras Quisqueya FM, Dominicana FM y Radio Santo Domingo, Jesús Nova. La comunicación ha tenido el mayor reto de la comunicación en sentido general, pero sobre todo de la radio, es que ha entrado demasiada gente que no es de radio a la radio. Todo el mundo quiere venir a la radio, todo el mundo quiere hablar en la radio. Todos tenemos derecho, pero yo no puedo como comunicador ir a un estrado y subir a defenderlo porque yo no soy abogado, pero un abogado sí puede venir a la radio. Un ingeniero, yo no puedo ir a ejercer la labor de un ingeniero, pero un ingeniero sí viene a la radio. Y le han quitado el espacio a los profesionales de la comunicación para decir cosas, para orientar a la gente. Ese ha sido quizás el mayor reto, sumado por supuesto a que hay un montón de gente desde hace 20, 25 años diciendo cualquier cantidad de barrabasada en los medios de comunicación. Por su parte, el director de la Comisión de Espectáculos Públicos, José Altagracia Báez, considera que este importante medio de comunicación en lo adelante debe de ser regulado para evitar la propagación del lenguaje soez. Yo que pienso que si la radio tiene retos con medios que deben ser aliados, como son el caso de las redes sociales y las plataformas digitales. Y yo pienso que a futuro, porque se está hablando de eso, debe haber un tipo de regulación. Para el icono de la radio interactiva en nuestro país, Jochi Santos, el mayor reto fue poder romper esquemas hace casi 30 años, logrando una nueva era de la radio interactiva en nuestro país y enseñando a la gente a hablar en radio. Yo creo que el mayor reto es poder romper esquemas cuando nosotros empezamos hace ya más de 28 años. O sea, romper un esquema de hacer una radio que había tradicional a hacer una radio abierta, alegre, divertida, donde la gente no oiga problemas, donde la gente todo lo contrario. O sea, necesita y siempre nos ha manifestado que este tipo de programa que nosotros hacemos es que la gente le fascina, le gusta, porque lo saca de lo que es la cotidianidad, de lo que es los problemas. Y entonces el poder abrir los teléfonos y que con la gente, con el respeto, no insulte a nadie, de verdad que ha sido una de las grandes satisfacciones que nosotros tenemos. Por su parte, el destacado locutor Alberto Vargas asegura que adaptarse a los nuevos tiempos es sin duda alguna la clave para mantenerse hoy más que nunca en la radio de la República Dominicana. Así que lo único que nos queda, lo que hacemos radio, lo único que le queda a la radio como medio en torno a este mundo que va tan vertiginosamente cambiando de forma tan rápida, que va cambiando de forma tan acelerada, es tratar de irnos adaptando poco a poco. La radio hoy, más que nunca en la República Dominicana. La juventud ha tenido un papel preponderante en la nueva era que vive la radio, especialmente en la República Dominicana. Según nos reseña el director de la emisora Mix 104.5 y locutor de más de 20 años, Iván Cuevas. Ese es el reto más grande que hemos enfrentado. Ya hoy en día no es negocio, son simplemente escuchar la radio, producir radio. Tenemos que hacer radio pensando en que la gente debe vernos, debe conocer quiénes son esas voces que están dentro de ellas, en el plano de los comentarios, en el entretenimiento, en todo el sentido, ¿no? La producción que hacemos hoy en día en la radio, pues ya se puede ver, ya se puede sentir de otro modo. Y ese es un logro que ha traído, y un modo también que ha traído la tecnología. La tecnología ha traído cosas buenas y la radio se ha beneficiado de ellas. Vamos a celebrar este Día Mundial de la Radio, con mucha alegría, porque es el medio que hoy por hoy sigue siendo el de más influencia a nivel mundial.
proclamado en 2011 por los Estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012, el 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio, por los tantos aportes brindados a la sociedad mundial. Para De Último Minuto, Lady Álvarez.